Es de la mañana, 5 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle paso nuevamente a nuestro compañero Kevin Díaz, que nos entrega información detallada de lo que pasó en las últimas horas y nos entrega detalles de la emergencia que se vive en algunas viviendas de Soacha, Cundinamarca, por los fuertes aguaceros. Kevin, adelante. Sí, señor Aníbal, mire, nos vamos para el barrio Villa Esperanza El Barreno, y esto es en el municipio de Soacha, porque muchas personas resultaron afectadas debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Allí estuvimos acompañando a los vecinos, que muchos les tocó salir de sus viviendas y además se encuentran demasiado afectados producto de que algunas rocas están cayendo muy cerca del sector. Este es el barrio Villa Esperanza del Barreno y está ubicado en el municipio de Soacha. Muchos vecinos se han visto afectados por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Los residentes del sector cuentan que duermen con miedo, pues temen que la tierra ceda y las piedras caigan en sus casas. Esta problemática viene un tiempo atrás, las cuales hemos avisado por un lado, por la alcaldía, por la Junta de Acción Comunal. Hemos dado voces de alerta que por favor nos colaboren, que miren, nadie le puso cuidado a esto, hasta llegar el punto de que ya una cuadra desapareció y pues la siguiente cuadra que sigue somos nosotros, así como ustedes nos ven. Aquí el día a día es a esta hora todos estar despiertos porque no podemos dormir de pensar de que la montaña ya se nos va a venir encima. Dicen que cuando llueve muy fuerte, el agua y el lodo invaden las casas del sector en donde hay adultos mayores y niños, poniéndolos en riesgo. Nosotros les pedimos que por favor nos colaboren, que vengan y se apersonalicen de aquí el caso. No les estamos pidiendo nada regalado, que si es posible que nos colaboren con un lugar que nosotros podamos pagar, ya que nosotros no tenemos estabilidad de ningún lado. Nosotros vivimos del día a día, de lo que nosotros podamos trabajar acá en estas plastiqueras. Nosotros somos familias, como ustedes ven, hay muchos niños, familias numerables por niños, gente de la tercera edad, gente pobre, que no tenemos recursos para dónde sustentar un hogar, a dónde irnos. Otras viviendas han quedado inhabitables, puesto que en distintas ocasiones el terreno ha hecho que los habitantes tengan que evacuar. Las personas que tenían estas casas les ha tocado irse, muchas están vagando por ahí debajo de los puentes, muchas se han ido a la parte de atrás a dormir en cambuches, porque qué más, pero allá también hay deslizamiento, entonces no sabemos para dónde ir. Estas familias viven al lado de un caudal que en estos días ha crecido y creen que en cualquier momento se desborde y ocasione una tragedia. Lo que siempre pasa que es el taponamiento del caudal de aquí, del caño. Los deslizamientos se nos están viniendo los dos barrios encima, agua, casas ya que le rompió la pared, casas que ya tapó. Y es preocupante la situación porque la gente no tiene para dónde coger. Durante estos días lluviosos en el municipio de Soacha, varias casas se han afectado. Algunas personas han perdido en seres y elementos de valor.